Buenos días, florecillas y florecillos, por ahí, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Yo soy Patricia, estoy detrás de Patricia Corrales Illustration, que es la marca que yo tengo como ilustradora y aparte el nombre de mi tienda en Etsy. Este vídeo va un poco dirigido a todas aquellas personas que están empezando con una tienda en esta plataforma o que pretenden abrir una tienda en esta plataforma. Recibo a veces comentarios acerca de que para todas esas personas que sois hablantes hispanas es un poco difícil o complicado encontrar vídeos que hablen acerca pues de tips, consejos, así hablando acerca de esta plataforma. Entonces he pensado en hacer este vídeo pues compartiéndoos un poco toda mi experiencia y cosas que yo he ido como implementando y añadiendo para poder conseguir mis 100 primeras ventas en Etsy. Yo sé que cuando llegas a esta plataforma es bastante abrumador, más que nada porque hay muchísimas cosas a tener en cuenta, muchísimas cosas en las que trabajar. Hay que trabajar en el SEO, hay que trabajar en las fotos, hay que trabajar en el cómo tú te vas a expresar para hacer las descripciones, pero luego aparte hay otra serie de cosas que tener en cuenta también para aumentar tu visibilidad. Entonces, pues bueno, yo os voy a compartir una serie de cosas que yo he hecho y si os vienen bien por ahí, pues yo más que contenta y más que feliz. A veces me comentáis de que habéis abierto una tienda hace poco o que lleva la tienda abierta una serie de tiempo y que no vienen las visitas, que no vienen los pedidos o que eso, que las estadísticas de vuestra tienda no es como vosotras quisierais. Y es que hay una cosa de Etsy que yo lo he comentado también en vídeos anteriores, pero es, yo creo que fundamental, y es el tener mínimo unos 50 listings en adelante, 50 listings o artículos o 50 anuncios, como lo queráis llamar, allí donde estáis. Hay una cosa que me hizo cambiar mucho el chip con esto y es el pensar que si mi tienda fuera una tienda física, ¿cómo tendría que tenerla? Obviamente, cuando vas a abrir una tienda física, no la abres ni con 5, ni con 10, ni con 15 productos solo. La llenas de cosas y para cuando esté ya abierta, tienes que tener pues toda tu tienda ya montada. Esto, sin ser como tan exagerado, es prácticamente igual. Cuando vas a abrir una tienda, tiene que estar repleta de cosas, tiene que tener sustancia, tienen que tener mucho donde mirar, donde bichear y cosas que eso, que a la gente al final le pueda parecer atractivo y comprar. Entonces, lo primero que yo os diría sería que cuanto más listing o cuantos más productos podáis tener en vuestra tienda, muchísimo mejor. También porque la misma plataforma va a ver que tú tienes interés en ella, que tienes interés en vender, con lo que te estás esforzando un montón para ello. Así que por ahí yo recomiendo que eso, por lo menos mínimo 50 listings, y ya veréis cómo poco a poco esas estadísticas van subiendo. El siguiente punto es acerca de si pagar anuncios o no. Mi experiencia y en función también de todos los comentarios que he leído en foros, de toda la gente con la que he hablado que tiene tienda, es que muchas veces el pagar anuncios no vale de mucho. Yo no sé si habrá por ahí gente que me esté viendo que esté pagando anuncios, pero desde luego que toda la gente que ha hecho su comparativa en cuanto a tener anuncios pagados o no dentro de la plataforma, no le ha valido en realidad de mucho. Lo que sí que vale mucho y es primordial, yo creo que como en todo lo que hay online, es trabajar el SEO. El SEO es un sistema de optimización de tanto tus títulos como de tus descripciones como de tus tags. Eso va a significar que cuando vamos, por ejemplo, o yo voy a compartir una print de flores, por ejemplo, voy a utilizar toda una serie de palabras clave que van a definir muy bien lo que yo estoy vendiendo, porque eso es lo que va a hacer que luego toda la ingeniería está tanto de Etsy, vamos, como de internet en general, va a trabajar para que todas esas palabras clave se prioricen. El SEO va a ser primordial, o sea, hay todo un sistema de cómo trabajarlo. Yo sé que es complicado, yo todavía para nada lo tengo bien definido, aunque más o menos he ido aprendiendo cosas, pero ya os digo que a lo mejor no merece la pena cuando estáis al principio empezando, que además hay un montón de gasto porque tienes que hacer un montón de inversión para tanto para material como para todos los aparatos, como si vas a hacer stickers, pues como una corta para stickers o como una impresora o como, yo que sé, buena iluminación, o a lo mejor tienes un estudio. Entonces yo a lo mejor no es que os recomiende, cada uno ya hace lo que quiera, pero sí que a mí me ha valido mucho o no
noté un cambio bastante grande cuando empecé a tener más en cuenta el cómo él relacionaba los títulos con la descripción, con luego toda la serie de tags. Entonces, por ahí, eso, yo os recomiendo trabajar el SEO, informaros muy muy bien. Ya os digo que tampoco puedo deciros muchísimo más porque yo no soy la gran experta, sigo mi proceso de aprendizaje. Pero por ahí mirando que seguramente en cuanto empecéis a trastocar una serie de cositas os va a venir muy bien. Hay una cosa que a mí me ha hecho ganar bastante visibilidad y es seguir los días clave del año y seguir las temporadas. Entonces, a esto me vengo a referir sobre todo también con el SEO, ya no de lo que tenéis que dibujar o cómo deberías de tener los productos, ni los diseños, ni nada. Va relacionado con el SEO en tanto en cuanto cuando vamos a trabajar, por ejemplo, si viene de cara a las Navidades, lo que yo os recomiendo es que justo el día 15 de diciembre pongáis a cambiar todo vuestro SEO. Este sistema requiere un tiempo de que asiente, requiere un tiempo de que empiece a dar resultados, con lo que yo recomendaría que por lo menos un mes antes cambiarais todas esas palabras clave de Navidad, Halloween, yo que sé, Easter o el día X que sea, o el Día de la Madre. Yo recomendaría que siempre todos esos tags y todas esas descripciones enfocadas a esa nueva fecha clave, que vamos, desde luego que las escribierais con un tiempo de antelación para que pudierais ver resultados. Ya os digo que hacerlo una semana antes o tres días antes, desde luego no va a tener ningún resultado. Así que por favor, eso, tenerlo muy en cuenta. La siguiente cosa de las que os voy a hablar es acerca de las reviews. En Etsy se valora mucho, mucho, mucho cuando tus clientes te dejan un comentario, te ponen tus 5 estrellitas positivas y te dejan a lo mejor una fotito que acompaña a todo a ese pedido que ha hecho. Entonces, siempre a vuestros clientes animadles a que os dejen un comentario. Siempre, tanto si enviáis alguna tarjeta de estas de agradecimiento o tanto si luego le vais a escribir un mensajito en privado cuando haces o administras el pedido para marcarlo como completado, siempre animad y dejar claro o hacerles ver la importancia que tiene que un simple clic en 5 estrellas o un comentario como ha sido genial, los materiales, genial, lo que fuera, ayuda muchísimo. Porque si os fijáis, cuando entráis dentro de la plataforma, siempre cada artículo luego abajo tiene las valoraciones o cada artículo que veis, ya no de vuestra tienda, sino en la plataforma en general, siempre viene pues el número de estrellas que tiene esa tienda y el número de reviews que tiene esa tienda. Entonces, a cuantas más reviews, eso significa que la gente está contenta y que la gente vuelve o que esa tienda tiene bastantes ventas. Otro punto, y yo creo que más o menos ya es de los últimos, va a ser el que cuidéis mucho la estética de vuestra tienda. Es igual, siempre pensad que si fuera una tienda física, ¿cómo la querríais tener? Si la tendríais bonita o solo tendríais puestas las estanterías con las cosas así puestas sin más ni más, sin ninguna decoración, sin una buena luz, sin un, yo que sé, algo que te sienta o que haga sentir a esas personas que llegan a tu tienda. Bien, entonces, muy importante que siempre el banner, si vais a poner banner, vaya relacionado o que muestre el contenido de vuestra tienda. Al final, o incluso yo como compradora, que me meto muchas veces en, así como para bichear cositas que quiero, en esta plataforma, el banner, como siempre, es súper importante porque te va a dar toda la información de tu tienda en así, en un solo vistazo. Entonces es muy importante que si estamos vendiendo prints o estamos vendiendo, yo que sé, bisutería o estamos vendiendo cosas hechas con tela, que ese banner sea una pequeña imagen concentrada de lo que tú estás ofreciendo, porque ese banner va a ayudar infinito, muchísimo, a que esa persona se decida a hacer scroll para abajo y ver qué resto de cosas tienes en tu tienda. Entonces, por favor, siempre cuidad mucho eso, las fotos, aunque bueno, eso ya es más que sabido, pero las fotos siempre tienen que ser buenas fotos, que se vea bien, bueno, yo tengo un vídeo ya enlazándolo, os lo dejo creo que por aquí o por aquí, os dejo una tarjetica para que lo veáis de cómo hacerla o cómo hago yo las fotos para mi tienda. Y es que eso, toda esa relación y toda esa estética de toda tu tienda tiene que ser lo más atractiva posible para esa persona que va a ver y que va a hacer que se decante por comprar.
Otra cosa, y es también bastante, bastante importante, yo creo que va a ser el último consejo o el último tip así que os doy, y es que analicéis muy muy bien qué tiene mejor respuesta en redes sociales. Me refiero a vuestros productos. Por ejemplo, a mí me ha pasado que he subido productos o fotos de productos a redes sociales, y, o sea, tanto a redes sociales como a Etsy, y si en redes sociales no ha tenido mucho tirón, en Etsy apenas se ha vendido. Y lo que he subido que ha tenido mucha o bastante repercusión en redes sociales, en Etsy se ha vendido muy bien. Entonces, eso me ha hecho igual abrir como muchos los ojos para saber qué poner en la tienda y que no, porque sí que es cierto eso, que cuando subes algo y no tiene mucha repercusión, a lo mejor no merece mucho la pena ponerlo como artículo de tu tienda. Entonces eso, analizad muy bien vuestras estadísticas, analizar eso, tanto de las redes sociales cuando compartís vuestros productos o tanto de la plataforma de Etsy, porque todas las estadísticas os dan toda la información que vais a necesitar para saber eso, cómo guiaros y cómo empezar eso a coger un caminito que os va a hacer eso, cada vez tener más visitas y cada vez tener más ventas. Así que pues nada, yo creo que ya. Y nada, florecillas, vamos a dejarlo por aquí. Espero que este tipo de cositas os ayuden a poder tener vuestras 100 primeras ventas en Etsy. Así que nada, si en algún momento lo llegáis a conseguir, por favor me lo podéis comentar también y me lo podéis hacer saber, que yo estaré feliz y contenta de, pues nada, pues de acompañaros en ese proceso. De todas formas, a ver, si tenéis por ahí tiendas en las que estéis peleándoos por conseguir visitas o peleándoos por conseguir ventas, a lo mejor dejármela llegar o escribírmela abajo en comentarios, porque si queréis puedo como echarle un repasillo o darle un repasillo a ver qué cosas se podían mejorar. Así que pues nada, florecillas, si os ha gustado este vídeo, como siempre, le podéis dar un like bien gordo, también os podéis suscribir si no os habéis suscrito todavía. Muy muy importante, este tipo de vídeos me ayuda también bastante a motivarme para ellos y todo, si lo compartís, y así puede llegar a más gente, ayudar a más gente. Y pues nada, poco más, espero que tengan muy buena semana, no me enrollo más. ¡Chao! Thank you.